están en el juzgado laboral en este momento, esperando novedades para este tema de la indemnización, ¿no? Buenos días, sí, estamos esperando novedades a ver qué solución nos pueden dar por el tema de los haberes adeudados. ¿Hasta el momento qué novedades hay? ¿Qué es la situación? Lo que serían los créditos laborales de nosotros ya están aprobados. Queremos ver cuándo se sale esa deuda. ¿Qué cantidad de trabajadores están esperando que se dé una resolución? Y de acá de Catamarca somos 36 personas más los que están en el interior. ¿En este momento en qué instancia judicial están? Ya los pasos finales. Ya los pasos finales. ¿Arreglos judiciales, extrajudicial? No, por ahora no. Digamos, ha sido una difícil situación la que se ha llevado, de una empresa que se ha declarado en bancarrota. ¿Cómo la han llevado ustedes? Y difícil fue el tema porque la empresa se dio a quiebra y imagínate, nosotros quedamos con 7 meses adeudados de sueldo, la actividad. Ahora esta casa tenía sucursales en el interior y también en provincias vecinas. ¿Esta situación se trasladó hacia las sucursales del interior y provincias vecinas también? Bueno, las primeras que se cerraron, las sucursales del interior y las de afuera de la provincia. ¿Y los trabajadores de esas sucursales también están en el reclamo igual que ustedes? Sí, están en el mismo reclamo que nosotros, están igual. En la última apertura de los depósitos, ¿quiénes eran los que recaudaban la plata cuando se estaba vendiendo la mercadería? Estaba a cargo de la síndica y de la señora Martillera, Mazuco, creo que es la apellido. ¿No tenían participación alguna ustedes ahí? Estuvimos ahí. El momento que se hizo el reparto. Por ahora no vieron ustedes, no pudieron ver en un peso de lo que se les adeuda, todavía no pudieron cobrar ningún monto, digamos. No, todavía no. ¿A cuánto rondaría más o menos la deuda que tiene la empresa con cada uno de ustedes? Y hacer un cálculo de 50.000, 60.000 pesos. Cada uno. Claro, cada uno. Más la deuda que va creciendo con los intereses. Exactamente. Pero lo que está a la instancia aprobada es de parte del juez, el señor Ever Acosta, el doctor. Eso ya está visto. Pero falta que nos dé el ok la síndica.